Esta mañana se realizó un operativo de fiscalización del área de tránsito de la Municipalidad de La Banda de Chilcayo en conjunto con la Policía Nacional, con el fin de controlar la vigencia de la tarjeta de circulación para vehículos trimóviles y furgonetas que circulen por el distrito. Los operativos se estarán realizando con mayor frecuencia con el objetivo de concientizar a los conductores el beneficio de la seguridad de los usuarios del servicio público y transporte de carga. Conductores, sobre todo de trimóvil y furgones, que deben de tramitar en el municipio. El costo es solamente 21.10, deben sacar su tarjeta, su SOAT, su licencia, para asociarse a una de las 15 asociaciones que hay de La Banda, y de ahí se dirigen a la división donde le vamos a una constancia para que pueda circular con esa constancia y posteriormente se le genera su tarjeta de circulación. Superior Fabio, ¿cuánto cuesta una multa del quien no tiene su tarjeta de circulación? No haber tramitado es el costo que debe pagar al Consejo, 123.75. Algo económico para hacer la gestión. Hay muchos también que no retiran o no van a sacarse, es que han hecho el trámite. Lo que sucede es que muchos conductores desacatan, no quieren cumplir con la norma, y cuando recién se ven intervenidos, recién ellos te sacan un serio argumento y no cumple con lo que dice la norma. Ajá. No solamente ustedes están haciendo el operativo, sino también han sensibilizado supervisor. Mire, todas las semanas, como personal de la Policía Nacional, el personal de Serenos, el personal del Departamento de Fiscalización, acá en este mismo punto nos dedicamos a hacer trabajo de sensibilización. ¿Qué hacemos? Realizamos el operativo tan igual como ustedes están viendo, pero le entregamos un tríptico. En el tríptico indica las condiciones de cómo el conductor puede tramitar su tarjeta de circulación, ya sea furgón, furgoneta o trimóvil de tres ruedas. ¿Cuántas veces a la semana hacen los operativos superior? Semanalmente hacemos un operativo represivo y un operativo de sensibilización. Al mes hacemos 4 represivos y 4 de sensibilización. Muy aparte, estamos haciendo charlas, clubes de madres, asociaciones y otros, para concientizar a la ciudadanía la importancia de la educación vial dentro de la jurisdicción de La Banda de Chilcayo. Un llamado a los amigos conductores, supervisor Fausto. Bueno, ante todo, buenos días, señores conductores de los vehículos trimóviles y furgones y furgonetas. Les conmino, les invito a que tramiten su tarjeta de circulación al amparo del decreto de Supremo 055-2010 y la ordenanza 013-2018, para evitar de ser intervenidos, para ser trasladados al depósito oficial de vehículos y que paguen esa infracción al respecto. Muchas gracias.